La Policía de Investigaciones detuvo la noche del sábado recién pasado a un individuo de aproximadamente 30 años de edad, quien sería el nuevo imputado por el homicidio ocurrido en el pub La Previa. Este sujeto habría facilitado el arma para cometer el homicidio. El comisario de la Policía de Investigaciones, Williams Mora, entrega detalles de esta nueva detención. Mire, como sabe ya la comunidad de Angol, hace un mes ya a la fecha, hubo un hecho de sangre ocurrido aquí en el restaurante La Previa, ubicado en Avenida O'Higgins. Efectivamente hubo una persona que fue detenida, que es el autor material del homicidio. Y por la investigación que se está realizando y que está incoada en la Fiscalía y a través de una orden de investigar en la Brigada de Homicidios Temuco, se logró acceder a una información sustancial a través de una cámara de seguridad que tenía el local, que efectivamente habría una segunda persona involucrada en este hecho y que habría facilitado un arma de fuego para que se cometiera el delito. La detención de este sujeto abre una nueva arista en esta investigación. Mire, en estos momentos, como no está clara la real participación de la persona, existe sí a ciencia cierta de que hay un portado arma de fuego, razón por la cual el juzgado de garantía de esta ciudad emitió una orden de detención por este delito y lógicamente fue detenido en ese sentido. Pero las indagaciones están permitiéndonos a nosotros concluir de que efectivamente esta persona tiene una autoría como coautor del homicidio que se llevó a cabo hace un mes atrás. Es materia investigativa, la Fiscalía ya mañana pasa a control de detención, pero estamos sujetos a que la persona pueda colaborar con la investigación para no verse mayormente involucrado en los hechos que se le están imputando. El sujeto habría en primera instancia, en las primeras declaraciones, había destacado que el autor del disparo le habría quitado el arma, pero las cámaras de seguridad del interior del local demuestran lo contrario. Ante esa pregunta voy a ser cauto, la verdad de las cosas que no me voy a pronunciar, sin embargo es materia investigativa, vuelvo a insistir, y estamos tratando de realizar todas las indagaciones para poder determinar qué fue lo que realmente y cuántas personas son las que participaron en este hecho. Este nuevo detenido fue llevado el domingo hasta el juzgado de garantía de la ciudad de Angol para su formalización de cargos, donde el fiscal Busto amplió su detención para este día miércoles.